Vincent Molloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. He doesn't mind living with his sister dog and cats, though he'd rather share a home with spiders and bats. There he could reflect on the horrors he's invented. And wander dark hallways alone and tormented. Vincent is nice when his aunt comes to see him, but imagines dipping her in wax for his wax museum. He likes to experiment on his dog, Abercrombie, in the hopes of creating a horrible zombie. So he and his horrible zombie dog could go searching for victims in the London fog. His thoughts, though, aren't only of ghoulish crime. He likes to paint and read to pass some of the time. While other kids read books like Go, Jane, Go, Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe. One night, while reading a gruesome tale, he read a passage that made him turn pale. Such horrible news he could not survive, for his beautiful wife had been buried alive. He dug out her grave to make sure she was dead, unaware that her grave was his mother's flower bed. His mother sent Vincent off to his room. He knew he'd been banished to the Tower of Doom, where he was sentenced to spend the rest of his life alone with the portrait of his beautiful wife.
While alone and insane, encased in his tomb, Vincent's mother burst suddenly into the room. She said, "If you want to, you can go out and play. It's sunny outside and a beautiful day." Vincent tried to talk, but he just couldn't speak. The years of isolation had made him quite weak. So he took out some paper and scrawled with a pen, "I am possessed by this house and can never leave it again." His mother said, "You're not possessed and you're not almost dead. These games that you play are all in your head. You're not Vincent Price, you're Vincent Molloy. You're not tormented or insane, you're just a young boy. You're 7 years old and you are my son. I want you to get outside and have some real fun." Her anger now spent, she walked out through the hall. And while Vincent backed slowly against the wall, the room started to sway, to shiver and creak. His horrid insanity had reached its peak. He saw Abercrombie, his zombie slave, and heard his wife call from beyond the grave. She spoke from her coffin and made ghoulish demands, while through cracking walls reached skeleton hands. Every horror in his life that had crept through his dreams swept his mad laughter to terrified screams. To escape the madness, he reached for the door, but fell limp and lifeless down on the floor. His voice was soft and very slow as he quoted the Raven from Edgar Allan Poe. "And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore." A pesar de mi personalidad monótona, estoy muy emocionada. También yo. Puede que sea puro hueso, pero a veces necesito aventuras que no estén tan muertas. Bienvenidos a bordo de Malasia Airlines, vuelo 370. Más que tranquilo. Uy, ya se entendió. Son sus hijos. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar y posiblemente terminar el The One I'm Wishing. Ese Pet Pet Adventures. Sí y no. Si le contesto no, puedo decir que sí o ya se va a enojar. Digo no, a ver, ¿qué pasa si? Ok. No. Ah, sigamos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Fuego, tierra, aire, agua. Así, un barco. Encontré un barco. Un barco que me lleve a... A donde sea que me lleve el guardián de agua.
Así que... ¿De qué? La respuesta es de aquí, ¿no? Un barco. Y este se lo vende rollo. Nova Store. Volcanic Mile. Uy, Healing Rain. Invoca lluvia curadora que ayudará a cualquiera que se pare debajo a recuperar sus puntos de vida perdido. Magia de curación. Es de agua. Y burbuja mágica. Vive en una burbuja protectiva y repele objetos y misiles. Sí, puede ser. Ghost, viento. Pues sí, suena bueno. Ambas. Pero son de agua. Porque todo está tan fucking caro. Y para lo que lo voy a usar, no voy a sacar tanto provecho. Pues sigamos. Ah, oh, no, aunque la curación, de hecho, sí es bastante buena. Ya el... Ya quedó atrás el Bless. ¿No puedo comprar una? Puede ser. ¿Tenía que estar comprando en cada tienda? No. No. No lo puedo ocupar, necesito 3 de nivel de agua. Siento, pero no puedo comprar más ítems justo ahora. Intenta venderle a un vendedor diferente. También ellos te llenan el inventario. No, bueno.
Vieja. Que no iba a vender nada elemental, pero yo creo que sí. Debería empezar. Cada skin. Bubble Blast. Multisap. Salud. Tal vez fue un error. Tal vez me debí de haber quedado con las alineaciones que ya tenía. Porque si ya no puedo volver a comprarle nada más, ¿cómo se supone que voy a mejorar? Bueno, como sea. Capitán Dobbs. ¡Ahoy! ¡Ay! ¿Qué negocios tienes aquí? He estado ocupado planeando mi siguiente viaje, buscando por tesoros y algo más. Ya ves, una vez que el viejo pirata Blacktoast navegó al norte con una carga llena de Ilgoten, creo que quise decir lingote, ingots, pero lo dice mal, no sé qué. Bueno, ahora, el imperio, la flota del imperio lo cazó. Las ballenas dicen que escapó zarpando hacia el archipiélago Iceberg, pero no se ha visto desde entonces, no se ha visto o oído de nuevo. Bueno, quiero encontrar dónde fue y dónde está el tesoro. Pero nadie se puede acercar al iceberg, a los icebergs. Pero si dices que hay un camino, entonces te llevaré. Tanto como mi nave pueda ir, claro. Pero mientras estés ahí, tráeme una pista. Quiero saber qué pasó con el pirata, el viejo pirata Black Tusk. ¿Harás eso? Aceptar quest. Bueno,
No sé qué es WAF. Y DEX es como muelle. Algo de muelles. Y shave my belly. Rasura mi panza. Eres un verdadero aventurero. Si alguna vez he visto uno. ¿Estás listo para ir? Sí. Muy bien, eso es tan lejos como mi nave puede ir. Aquí es el último lugar seguro que cualquier nave pueda desembarcar. Jack, arriba en el nido del cuervo, vio algo brillar en el centro de este pedazo de hielo. Así que aquí estamos. O algo así. Parece haber un largo iceberg. O gran iceberg. Más allá de ese muro mortal de hielo. Como sea. Ve a trabajar tu magia. Buena suerte. Con eso. O a ti. Y recuerda buscar por cualquier pista que pueda apuntar al tesoro del viejo pirata Black Tusk. Le digo viejo, pero Dread es otra cosa, aunque no me acuerdo qué significa. Ah, debí de haberme traído un abrigo. Aún no has acabado con tus negocios, pero si quieres, puedo regresar a la ciudad. Ok. Empecemos. Debí de haber visto la tienda de armas. A ver si había algo interesante. Teóricamente pega más, 15 a 20. Pero supongo que siendo de hielo, son débiles al fuego, ¿no? Sí, me quedo con el arco. Voy a usar el arco esta vez. Tengo algo de melee, bueno. Ya no. ¿No tenía garras de fuego? Ah, sí. Pero sean buenos. O al menos útiles. Mejor empiezo por allá. El juego tiene mala costumbre de hacer que el camino... Ah, no. Ah. Creí que había más camino. Olvídenlo. No dije nada. Pero iba a decir, el juego tiene la mala costumbre de hacer que el camino principal esté bloqueado por algún exceso. Por alguna conveniente razón y tenga que tomar un camino alterno. Reflection. Reflection. Ah, es de luz. Fuck. Este hechizo te proveerá con completa protección de los hechizos enemigos por un corto tiempo. Esa es muy buena. Pero me imagino que es igual que la versión burbuja de agua.
Porque sería muy raro que uno se enfoque a la protección y los otros te dejen. Bueno, pero claro, puedes masterizar tres elementos. Bueno, en teoría. Ya depende de ti cuál es elegir. Se supone. Entonces, creo que sin importar cuáles elijas, por lo menos uno debe de tener magia protectiva. O curativa. Examinar el pedestal del fundador. Ok. El camino. Antes de que me arrepiente de las cosas que compré y todo lo que hice. Que no es mucho, pero... pero eso... guardamos. Usa la lágrima de cristal en la estatua del fundador, sí. Cierto, no tengo gorro. De ponerme algo. Protección contra agua. No. Con pura defensa debería bastar. Archipiélago Aesir. Para hacer de agua. Ok. No está funcionando como pensé. What? Ah, cierto. Ese es de luz. Ya no la puedo usar. Oh, oh. Ya la cagué bien. Tontamente. Así va a tener que ser todo. ¿Qué rayos le pasa a ese viejo?
mucha vida. Bueno, de posibles no me curaba tanto, queríamos, pero aún así. Pero nada, tampoco lo puedo usar. Uy, 28. No, sí, no importa. No importa el elemento, creo que importa más el ataque. El valor del ataque. De hecho, si pegan con fuego, pues debería ponerme presión de fuego. Oh shit.
Uy, camino secreto. Y un barril rompible, es inalcanzable. Regresamos a la izquierda. Barco. Bitácora del capitán. Esta bitácora está muy borrada. Sí. Y no ha sobrevivido bien en el fuerte frío.
Regresemos a darle la bitácora. De una vez. Lo más seguro es que cuando quiera regresar, es un tótem. En lugar de volver a hacer todo el camino. Entonces, ¿encontraste alguna pista en el iceberg? Cualquier pista que pueda decir dónde se fue el tesoro del... ¿Dónde se fue el viejo pirata Blacktush? Completar quest. ¡Buen trabajo! Hemos acabado con los negocios. Estaré cazando el tesoro de ese... No sé qué es Barmint, pero lo que sea. De ese Barmint. Gracias, colega. 1000 Neo Points. Y ya. Ok. Ahora sí, regresamos. Empecemos con este camino que parece secreto. Pero guardemos primero. Y sí, perfecto. Un mazo de hielo y un orbe de... Y un orbe de fueras. De 4-10 de elemento hielo. Agua. Shit.
¿Pudín de sangre y qué? ¿Pizza de agua? Creo que era ese. Ah, no, espora de... Nube de esporas, elemento tierra. ¿Cómo me dio así ya? ¿Cómo me dio si es que ya había pasado el ataque? No importa. Sándwich de carne congelada. El guión alrededor del sándwich es muy grueso. No seas capaz de identificar la carne dentro. Granada, hamburguesa de cristal. Háblale a Wurst. ¿Qué quieres? Estoy muy ocupado, ¿no puedes ver? Sí, comida congelada. Están... Son todo el grito de la ciudad. Así que... cosecho estos bloques mágicos de hielo. Brillante idea. Por supuesto. Ahora, aquí tienes uno para ti. En lugar de quedarte ahí como un tonto, ¿por qué no haces de ti algo útil? Hay un cristal hay una hamburguesa de cristal valuable a través del campo congelado. Tráelo. Y te daré ganancias. Ah, ya la tenía. Ah, encontraste la hamburguesa de cristal. Tal vez no eres todo un desperdicio de precioso aire después de todo. Como lo prometí, aquí está tu parte de la paga. No puedo esperar a venderlo en mi Ameca. 500 Neo Points. Supongo que estaba equivocada acerca de ti. No eres un completo inútil después de todo. Gracias por la ayuda. ¿No tienes algo mejor que hacer? Es prácticamente una mina de oro aquí y estoy ocupado. Chu ahora.
No, no. El Yeti. Bueno, no es el Yeti, pero como si lo fuera. Wow. Mucho cuidado. Miércoles. What? Wow. Es por el de. Submarina helada. ¿Por qué molestas en encontrar otros ingredientes cuando hay nieve por todo alrededor? Para ponerlo en tu sándwich submarino. Eso sí se lo aprecio. Aunque haya un montón de ítems inútiles. Bueno, diversidad de ítems inútiles. Sobre todo de comida. Cada uno tiene un lore propio. un texto propio. Divertido. En su mayoría. Un buen detalle. Jesús, este es más peligroso. Casco con cuernos invisible. Uy, pixel de nieve. A ver, eso me interesa. Ay, Krauk, solo Krauk. Genial. ¿Sí, no? Sí. Gracias. Me pregunto si el set de cosas que salen en una partida son al azar. O siempre son las mismas. Thank you.
Me topé con pared. Pared invisible. Pero solo da un sentido. ¿61,000? Creo que es suficiente como para entrenar. Como para entrenar varios stats. Salud y defensa, creo que es lo mejor. Granada. Piel de jade. No, claro, definitivamente los consumibles como granadas son pésimos. Tardan mucho en salir y... tardan mucho en explotar y pueden rebotar tan feo como para no darle a nadie. Ok, dos caminos. A la izquierda, pero ambos van al mismo lugar. Son básicamente el mismo camino, pero con esta grieta en medio. Yeah.
Uy. Monstruo y atrapada en el bien. Llegamos. La guarida del guardián de guagua. Creo que era el mismo. ¿Qué estaba afuera? Creo que es el mismo modelo, pero no. Pero no podría ser este porque sí está dentro. Griffin. Thank you.
Sansa. No hay algo más. No. El ala del guardián de agua. Al fin. Calor. Me temía que me congelaría para siempre. Tal valor debe ser reconocido y recompensado. Por favor, acepta estos regalos que tenía por ahí. Masa de hielo y orbe de luz. ¿De luz? Mientras es cierto que Triffy me aprisionó, él es demasiado tonto para ser la fuente de esta maldad. Busca al guardián de luz. Mientras el más brillante de nosotros, ella puede tener una mejor visión acerca de este plan, el siniestro, más o menos. Para entrar a su dominio necesitas esto, el diamante prismático. Ve rápido ahora, siento que no me queda mucho tiempo. Diamante prismático. Puedo defenderme por mí mismo ahora. Ve y encuentra al guardián de luz en la Isla Sombra. Ok. ¿Dónde está la puerta? Uy, me regreso rápidamente aquí. Genial. Eso quiere decir que ya no puedo regresar. De hecho, se cortó. Fue ese deslave ruidoso. Fuiste tú el del alboroto ruidoso acabando tus negocios en el iceberg. Así que necesitas que te lleve de nuevo. Sí. Hora de partir entonces. ¿A dónde? ¿A mi Ameca? ¿A la Isla Sombría? Uy, puedo ir directamente, perfecto. ¡Ah! La Isla Sombría, entonces. Bueno, déjame darte claras direcciones. O estaremos dando círculos por los feroces océanos por mucho tiempo. Hip ho. Creo que solo es un grito. Mojibajo, o algo así. Creí que la última sería la de... Ah, no, sí, el último es el guardián de oscuridad, el que debo de enfrentar. Pero por alguna extraña razón,
El guardián de luz está en la isla de oscuridad y el guardián de oscuridad está en la isla de la luz. ¿Será así? Eso, vaya que ese fue un viaje, ¿o no? Por suerte para ti, soy el mejor capitán navegante que pueda zarpar estos mares. Me ocuparé de cosas aquí mientras tú haces tus negocios. Ella estará lista para partir cuando estés listo. Oh. Otra vez de estos, no. Oh. ¿Qué es esto? Perdón. Isla de oscuridad, tengo nada de luz, ¿o sí? Tenía la masa y la vendí. No me importa. Sí, debo de regresar al pueblo. Te quiero vender unas cuantas cosas. Pero ahorita que encuentre un tótem. Examinar pilón, pylon, activar el pylon, no sé qué es pylon, paro, pilón, no, esos son peligrosos. Uy, uy, uy. Uy, el gorro mágico de agua así me protege de ese ataque. Genial. Oh, shit. Mi amiga.
Y al mercado. Acha, es de hielo, pero uf, muy débil. Ah, no, viento, perdón. Para viento. Y voy a vender este. Y este. No. Viento. Multisap. Esto es tuya. Me temo que tengo que... Yo no he visto... bichos. Así que me tendría que deshacer de estos. Y si Bloodsteam... Red skin. Vara de incienso. Okay, para hacer espacio. Listo. Platinum Tecpa. Eso es lo que está hablando. Ivory. Este pega más porque está más barato. ¿Tendrán stats ocultos? Un arco diseñado exclusivo para Meow Clubs. Pero no pega tanto como este. Sam Giles. ¿Qué vendían? Ah, sí, claro. Masas. Más bien varas, perdón. Verdadero sombrero de hechicero. Otorga. SP extra.
y hacia tu pet, verse más listo como un mago real. Tiara. Defense. Peces de elementales, simple caja, túnica, light shirt. No estaría mal esto, pero no uso magia. Corona con joyas. Wow, es justo como lo que un verdadero rey usaría. Magical breastplate. Año menos 9. ¿Cuánto tiene miedo? Menos 5 y de fuego. Creo que con el de menos 7 estoy bien. ¿Le viniste granadas o se está acumulando su tienda? No me acuerdo. No me acuerdo haberle vendido esas granadas. Tal vez se acumula. Aunque este sí hace buen daño, de 20 a 30. Pero siguen siendo granadas. Nada buenas. Último aquí. Ah. No se le rellenan. No sé por qué. Es mal. A menos que regrese con el de... Bueno, a lo mejor puedo regresar con él. Con el de la ciudad de los monjes. Martillo Miauclops. De 10 a 20.
Majestic Meow Clubs Swear. De 12 a 25. Hacha Meow Clubs. ¿Verdad? Me interesa. Espada. Qué mejor que un mago que usa espada. Voy a regresar al templo de los monjes. Según yo, esa es la primera tienda donde aparecen los orbes que cambian. Cambian la afinidad elemental. ¿Pero no puedo regresar? Oh, mierda. Cierto. Se cancela. Te da más magia y te permite usar hechizos más fuertes. A ver, voy a mejorar la inteligencia hasta 15, a ver qué pasa. Sol. Y pero el uso de magias depende de mi... Bueno, qué tanta afinidad tenga. Bronce.
Sí, no importa. Todo depende de la afinidad. Ah, fuck. Pero, a lo mejor si, si de todos modos hubiera comprado el token allá. A lo mejor aquí ya no me hubieran vendido. Estoy segura. ¿Y qué tal si hay New Game Plus y todo lo anterior se acarrea con más dificultad? Es posible. Sí, eso tendría sentido. Porque hay demasiadas cosas como para no sacarles provecho. Rayos, con tan poco ya me hice más fuerte. Siento invencible. La verdad es que el arco está bien roto. Me atrevería a decir que esta... la munición debería ser limitada. Deberías comprar las flechas. Tampoco que sean muy caras, ¿verdad? Al menos dar cierto límite. Yeah.
Spy de Blackberry. O de mora negra. Moras negras frescamente picadas dentro de un. De un rico. De una rica pasta esponjada. Ush. ¿Hígado? ¿Dulce de...? ¿What? ¿Un pedazo de hígado saute? No sé qué saute. ¿Endulzado? Hígado cocinado... El hígado cocinado está lleno de hierro y proteínas. Así que cómelo. Un insecto. ¿Qué querrá? Tengo que probar con todos. Pero lo último que encontré fue piel emparrillada. Que a lo mejor es esto. Motix verde. Este lindo pequeño insecto es está más que atraído por la piel que por la simple piel o la piel sola. Más 30, más 20 de HP, más 2 de defensa, más 1 de salud. Sí. Sí, muy buenas stats. Wow, es toda una isla. Gigante.
Creo que le he dado la vuelta completa. Sí. Solamente tiene unos puntos para entrar. Y en el principio. He dejado atrás todos esos que dicen pylons. No sé si los tengo que encender o algo así. Ojo. Pero quiero checar estas zonas primero. Antes de tocar nada. Platinum Tech Bow, no es cierto. Le acabo de comprar. Ivory Tech Bow, Platinum. Ah, no, es la otra. Oh, genial. La que se supone que cuesta más, pero pega menos. A menos que tenga. Ah, sí, como dije. A menos que tenga un estado oculto, pero. Cierta otra cosa que se me olvidó poner. Subir el brillo, no sé por qué siempre se pone en auto. Valor negativo. Ahí está. Sí. Se ve un poquito más claro. Y este me acabo de acordar por... precisamente por esto. Está bien oscuro. Otra cosa curiosa es que se supone que son criaturas de oscuridad, pero usan magia de luz. Muy chistoso. Y genial. Examinar el pedestal del fundador. Ahí debo de poner la lágrima. Ah, no, no es la lágrima. ¿Qué me dio? El prismático. El diamante, digo. Prismático. Rosita.
Casco del caballero. Y chaleco, ¿qué? Chaleco. Miércoles. Chaleco. De tierra. O más bien, este. No es chaleco, es más como. Armadura. Solo para Doggle Fox. Solo para Macio. Ah, bueno. Voy a regresar para ver. Para ver qué pasa con esos como faros. ¿Llevar el pylon? Sí. Ah, tengo que activarlos antes de poder poner el pylon está activo ahora. Antes de poder poner el diamante. Genial. Sándwich gris. Uy, orejas de Meow Clops, por fin. Por fin me dan algo para mí. Orejas de guardianes de Meow Clops. Solo Meow Clops. Completamente bloquea las distracciones, así tu Meow Clops puede reganar puntos de hechizos más rápidamente. Sí, el Meow Clops estaba pensado originalmente en ser un mago. Y todo el equipo relacionado exclusivo a él tiene que ver con ganancias de... ganancias o aumento de... SP. Pero ni modo. De todos modos, ¿cómo voy a usar magia si no tengo la afinidad a X o Y elemento? Bueno, digo, afinidad alta. Porque ahorita ya las magias básicas, no. Ya. Ya no funcionan. Ya no funcionan tan genial. Un buen pretexto para dejar pasar tiempo y curarme.
examinar el pedestal del fundador. Algo falta de este pedestal del fundador. Usar el diamante prismático. Genial. Wow, ese sí es un buen lugar. Muy buen escenario. No lo puedes tener. Este poder es mío, lo estudié, lo aprendí, lo merezco. Lo siento tanto, fue un accidente, pienso. No quería. No sé de dónde viene la oscuridad. Yo seré el nuevo guardián de la luz. Esparciré mis poderes por toda la tierra. Te ahogarás en oscuridad. El tipo está loco. Ah, de hecho se llama Loco Wood. ¿Wood? ¿Qué era Wood? ¿Wo? Ah, usa ambas magias. Luz y oscuridad. Uy, hora de equiparse la pizza fría. Sándwich gris. Como sacado de una caricatura de... de los 50s. Puede que sepa como un sándwich regular. Pero ahora sabe... pero ahora con el sabor de todo lo... triste y gris. Oh, se puso un escudo. Shit. Miércoles. Y esos escudos repelen todo lo físico. Uy, ¿sí es invisible? Ah, no. Bueno. Se podría servir contra la máquina. Pero a menos que sea 100% invisible, pues el jugador no. Hablar con el guardián de luz. Estoy en tu deuda por liberarme. Por favor, haz uso de estos objetos. He estado guardándolos para una ocasión especial. Un orbe de defensa y una espada brillante. Entiende que no guardo resentimiento contra mi captor. Él vino
Él vino a mí en necesidad, deseando aprender. Un día su equipo fue desalineado y quedó atrapado en esa esfera de oscuridad. No creo que haya sido un accidente. Si todos los otros guardianes han sido atrapados, entonces el guardián oscuro puede que esté en peligro similar. Debes encontrarla y... ¿Qué es esa sombra? ¿Fork? Tú de nuevo. Como si interrumpir mis planes no fuera suficiente. Ella es el hada oscura. Bueno, él. Sí, fui yo el que le robó el casco. Se lo puso al CEO Drake. También ayudó a... Fue el que estaba completando contra todos los guardianes. Y el que... convenció a Triflin de capturar al guardián de agua. Y el que encerró al tipo este en la oscuridad para que volviera loco. Y ahora vienes a arruinar el mejor de mis planes, entrometido. Y creo que fue por eso que se unió al lobo ese otro. Sí, tuvo éxito en unir fuerzas con el nuevo usuario de la varita. Me temo que nada bueno puede salir de eso y bla 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 bla. ¿Por qué son tan rápidos los diálogos de las escenas? Deberían ser como los diálogos normales, solo deberían de dejarte presionar X para continuar. Digo, no es como que esté pasando, no es que sea un video, pero en fin. Uy, me devolvieron aquí. ¿No había tiendas? Sí, había tiendas. Entrar al... templo... al templo en ruinas. Uy, aquí guardé mi Bright Mallet. Cierto, tengo que usar este. Los orbes de defensa. Y espada brillante de 4 a 10. Y 20 de luz. Cuando te encuentres rodeado por la maldad, usa esta espada para ganar el día. Bueno, para triunfar en el día. Algo así. Pega más la espada normal, pero... si me enfrento a débiles contra oscuridad, pues... contra luz, digo. Será mejor esa espada, así que me la guardaré. A lo mejor aquí estaba el que vendía los gorros. Lo voy a buscar nada más para sacarme de dudas. Sí, solo hay dos tiendas más. Están acá. Ah, no. Ah, sí. Bueno, al menos este vendía el gorro de fuego. Fuck. ¿Cómo no lo compré? Creo que pueda regresar a las cavernas. Sí, no. Rayos. Porque sí me dejó con la espina.
no podré hacer esta quest. El Golden Chisel. Reuniendo a los guardianes. Todos los seis guardianes deben de reunirse para revertir el poder de el deseo de Werehomes. Atrapa al guardián oscuro. Encuentra al guardián oscuro. Asegúrate de que ella no se... Ah, es que ella es la guardiana oscura. ¿El hada? Asegúrate de que el hada no se... No haga equipo con el Werehomes. Ella traicionó el círculo de los seis. Ese es un buen plot twist, de hecho. Lástima que las escenas no hagan justicia al evento. Voy a poner el gorrito que se ve locochón. De hecho, en cuanto a la armadura, tal vez sí me compre una. Algo fancy. Algo lujoso. Algo de buen ver. De hecho, el de resistencia contra la oscuridad no estaría mal. Pero no está aquí. ¿En nuestra tienda? ¡Wow! Los objetos quedan en el lugar donde los aviento, sin importar si salgo o entro. Supongo que si guardo y recargo, desaparecerán. Omar. No, esa es una nueva tienda, dijo varias cosas. Ah, creo que viene comida. Vende. Filete de gelatina congelada. Hamburguesa de cristal. Submarino de nieve. Sándwich congelado. Pizza. Helada. De nieve, perdón. Y helados de fresa. Durazno. Menta, chocolate. Toffee, no sé qué es toffee. Y dona congelada. ¿Está marcada? Ah, sí está marcada ya. Urnet. Lin. Omar. Sí, ya habló, dijo algo sobre su reapertura y shalala, shalala.
¿Dónde está la otra salida? Aquí. Y allá. Oh, sí, ahora sí me veo. Me veo bien. De hecho, guardo del otro lado. Una vez más, el espíritu del desierto. Se ha puesto de acuerdo para traernos juntos. El fundador estaba limpiando un nuevo camino hacia este templo, pero agentes de Warhound lo han acorralado. No tengo la magia o juventud para rescatarlo, pero en ti él tiene fe especial. El fundador debe ser salvado. Él está en el centro, en la mismísima alma de nuestro mundo. No, él es el centro, la misma alma de nuestro mundo. Tú eres su única esperanza. Que las bendiciones del desierto estén contigo. No tengo nada más que ofrecerte. Debes apresurarte. Salva al fundador. Salva nuestro mundo. Templo en ruinas. O más bien quebrado, dividido. Admito mi tontería, pero no hay necesidad. ¡Silencio! No tengo más uso para tus traiciones. He encontrado un reemplazo para ti, así como los otros guardianes. Aguardar, 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 aguardar. ¿Dijo reemplazo o un uso? Creo que un uso mejor. Mejor dicho. Oh, no. Lala, el guardián oscuro. He cometido un terrible error. Por el bien de nuestro mundo, debes ayudarme. El Warhound casi ha acabado de reunir el poder, pero necesita guardianes para ayudarlo a absorber el poder de la varita. Debes destruir el reemplazo de los guardianes de Warhound, para que así los verdaderos guardianes puedan destruir sus defensas. Aunque no puedo pelear contigo, puedo curarte si regresas. Buena fortuna para ti. Me uniré a los otros cuando todo esté listo. ¿Necesitas mis poderes de sanación? Curarme.
Interesante. Esa sí es la batalla final. Así que los reemplazos son todos los jefes que habían acorralado o aprisionado o hecho algo a los guardianes originales. No puedo usar magia. Porque no tengo ninguna magia. Quedan cuatro, creo. Un boss rush es un clásico en... antes del jefe final. Más bien que le vas. Lami. No. No, doctor. Thank you.
Hemos hecho todo lo que podemos. The Warlock ahora es vulnerable. ¡Golpéalo ahora! Uy, se puso un... ¡Oh! ¡Jesús! Miércoles. ¿Qué es esa cosa? Ah. Ah, oh, se puso escudo. Ah, es que le está haciendo mucho soporte el otro. Sea lo que sea. Nunca lo había visto. Genial. La has hecho bien. Ahora podemos empezar el proceso de reconstrucción. Todo lo que necesitas ahora es tu varita. Déjame traerlo para ti. No tan rápido, Hada Oscura.
Tú y yo tenemos que tener una larga charla después. Esto le pertenece a nuestro visitante. Ha venido desde un largo camino para tenerlo. Ese es el camino a casa, chico. Será mejor que vayas y lidies con las cosas de vuelta en tu hogar y algo más. Y no alcanza a leer. Adiós. Gracias. Fluffy, come back! No! No! You fool. If I can't have the wand, I will take something almost as sweet. ¿Gusta cómo empezó el juego? Wow, mi viaje no duró nada. I wish that you had never been transformed. I wish that every single evil deed you have committed, Arcos, be forever undone. I wish that Niopia would be restored to the way it was. No, I saw deseo que fuese restaurado a lo que él era antes. What wonderful magic this is. We could do so much with this. But if the legends are true, this cannot be used again for 1,000 years. Better that it stay buried, don't you think? Si la leyenda es cierta, la varita no se puede usar otra vez dentro de 1,000 años. Así que será mejor enterrarla. Thanks, Megan, for saving me. Thank you for saving all of us. You should be more careful, Arcos. Magic things are best left to the fairies. Come on, Fluffy. Let's go home. Hora de ir a casa, todos felices y contentos. Wow, pues estuvo mal. Pero la narrativa es plana. O sea, la historia está muy bien, pero la narrativa está muy plana. Y las escenas pues tampoco están hechas, construidas bien. Pero bueno, detalles. Es como un juego viejo, ¿no? Al final las escenas solo son monitos moviéndose con los sprites que ya están prehechos. Pero sí, estuvo bonito, la verdad. Eso sí, aunque careció de eso que digo en cuanto a música, diseño, arte. Sí, sobre todo diseño de personajes, está muy variado. Pero sí, esa era la intención. Al final, es por lo que investigué, este juego es más como como merchandising de un de este producto llamado Neopets. Que principalmente es un juego como en línea, como tipo Facebook, como los juegos de Facebook. Pero creo que querían hacer algo grande, como, no sé, como My Little Pony o no sé, o los Furbies, no sé, un universo de estas criaturas, de mascotas llamados Neopets. Como Muppets. Pero Neopets. Y creo que sí funcionó algunos años, pero ya. Pero nunca. Nunca se hizo famoso. En la vida había escuchado de Neopets. Hasta que busqué este juego. Pero creo que todavía sigue el servidor. De donde sea que se almacene el juego en línea. No sé si es un juego de Facebook o tiene una página propia.
Pero creo que en teoría es gratis. Y el chiste es customizar. Es como que creo que quieren hacer una especie de Sims pero con criaturas tiernas. Y el juego pues no quedó nada mal. Porque al final ese era el propósito. Expandir como universo. Podría ser comparable a Pokémon, ¿no? O otros del estilo que se enfocan a... cautivar al jugador o al espectador con criaturas lindas. Neopets, Pet Adventures, The Wanda Wishing. Y solo hubo otro juego para consolas, uno para PlayStation 2. Y de eso ya no hicieron más para consolas. Game over. Regresar a mi Ameca. Guardar. Salir. Y no estaba mal para pasar un rato. Todo el colorido y gracia, en eso cumplen bien. No sé qué tanto se puede hacer post-game. No creo que mucho. Además es un juego. Además lo más importante, es un juego de PSP. Así que para eso está bastante bien. No. Suficientemente bien, más bien mejor dicho. Las comidas ya no están, entonces ya no puedo regresar a. El desierto. Ya me di cuenta que este era el tipo que al que le di la hamburguesa helada, es cierto. Ya regresó de ahí para hacer su mercado de comida de los glaciares. Ah, ya vaya. Ya lo ubiqué. Pues no sé si haya side quests más allá. No parece que haya nada diferente. Y como que no quiero hablar de los. Bueno, sí puedo. Pero ya no creo que pueda regresar a ningún mundo. Solamente es la plaza. Ah, dice que soy mucho más bajito de lo que se imaginó. ¿Usted quién es? ¿Quién se cree para decirme eso? Sí, las armas finales son los Meowclops. No hay más. Hmm.
Velo de noche. Entonces, las magias más poderosas tienen como máximo afinidad 3. Bueno, necesitas afinidad 3 máxima. Pues sí, tampoco puedo regresar al iceberg en ningún otro lugar. Supongo que es... Uy, vaya, ya se le rellenó. Nube de agua, de oscuridad... Y de... aire. Supongo que el único motivo por el que quisiera seguir aumentando tus stats es la arena y conectarte con amigos para tener peleas allá. Pero fuera de eso, creo que no tiene nada de postre. Ya muy tarde. ¿Qué hubiera servido? Bubble Blast. Multizap. Ay, nunca usé Ultranova. Quería usar Ultranova para la batalla final. Oh, shit. Bueno, lo voy a usar aquí. Más para ver cómo se ve. Voy a guardar, pero seguramente voy a repetir otra vez para comprar y recolectar cada cosa. Ay, la misión esta. El chisel dorado, que no sé cómo la perdí. Para una especie de 100%. Que tengo que encontrar una lista de todos los ítems y todas las armas posibles para ver qué es, como qué es lo mejor en los slots que pueda tener. Porque hay muchos perdibles. Eso es seguro. Además de que este color rosa es único. No lo puedo volver a obtener, por ejemplo. Hubiera sido tan útil. Pero bueno. Pues ya acabamos el juego. Y yo voy a dejar el directo por acá. Porque no tengo otra cosa que jugar. Hasta que consiga algo más. Por ahora... puedo adelantar que el próximo juego va a ser del Sega Saturn. Sí, del Sega Saturn. Mientras no
mientras espero mi... Espero lo pueda soportar a mi computadora sin que se trabe. Podría intentar. Es que no. Tal vez. Podría intentar a... descargar un emulador en el emulador en celular. He visto que hay uno, pero no sé si funciona mejor la versión de celular o la versión de PC. Voy a ver. Y si no es ese, será del Game Boy Advance. Pero haré todo lo posible por atraer algo del Saturn. Pues bueno, me voy despidiendo. Muchas gracias por ver. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.